Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria. Antes de nada, pedirles disculpas para que vean que esto realmente son cosas del directo. Se nos había ido la emisión, habíamos tenido un problema técnico, pero nuestros compañeros lo han podido solucionar, solventar lo más rápido posible y ya estamos de vuelta para seguir, esperemos, con normalidad el resto del programa. Al inicio les intentaba comentar, bueno, también se lo comentábamos en el sumario, y vamos a hablar y vamos a dedicar parte del programa a hablar del ambicioso proyecto, del proyecto Pereda, un proyecto que esperamos esté listo para poder disfrutarlo allá en el año 2023. ¿Y con quién? Les decía yo, lo que pasa que ya se nos había ido la emisión. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con el analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola, Lucía. Vaya susto días. Nos hemos dado, ya, Fernando. Sí, estas cosas del directo. Decíamos, ay, que es que igual no es que no tenías que venir hoy, te decía yo en broma, como estamos acostumbrados a que venga el lunes, y le hemos pedido, por favor, que viniese hoy a hablarnos de este proyecto, y decíamos, ay, madre, ¿qué ha sido eso, Fernando? No, yo encantado, te lo decía antes de empezar la conexión, de darle singularidad, digamos, a poder dar algunas explicaciones de qué supone el proyecto Pereda, cuál es el origen, ahora mismo en qué punto estamos, porque me parece de esos proyectos trascendentales, ¿no? Yo me atrevería a decir que es un proyecto de ciudad y luego en algún momento explicaré cuál debería ser el comportamiento de los políticos ante proyectos de ciudad, ¿no? Que básicamente es la discreción y el no hacer política partidaria, tratando de arrebañar algunos votos que puedan poner en peligro un proyecto de esta magnitud. Por simplificar, y para que la gente lo sepa, hace aproximadamente un año y medio, no sé exactamente la fecha, pero sí hace ya un año y medio, Ana Botín, la actual presidenta del Banco Santander, sorprendentemente, porque desde luego yo no tenía ninguna comunicación, dio una rueda de prensa para decir que se iba a producir una transformación de lo que es la sede central del Banco Santander, cuya sede social está en el Paseo Pereda, aunque sea un banco mundial. Todo el mundo mundial. Reconocemos, ¿no?, ese sí, edificio pero que la gente, pero que la gente sepa que la sede social de este banco, sí, que es mundial, que es global, sigue teniendo la ahí sede está en el Paseo Pereda, en las dos edificios unidos por un arco y que por debajo va la calle de Martillo, ¿no? Entonces, sorprendentemente, o por a mí muy sorprendente y de manera muy positiva, Ana Botín dijo que quería convertir esos dos edificios unidos por el arco en un proyecto expositivo del Banco Santander y que la sede, lo que es la sede central, lo que es la sede social, pasaría a lo que era el Banco Banesto, que ahora, como todo el mundo sabe, el Banco Banesto ya está integrado en el Grupo Santander y ahí, en Hernán Cortés, es donde va a estar la nueva sede social del Banco Santander. Entonces, a partir de ahí, algunos detalles empezó a dar y ha ido dando, ¿no? Por simplificar y para que la gente lo entienda, el patrimonio del Banco Santander medido en colección de pintura, yo creo que será probablemente la más importante de España, ¿sí?, en el nivel del Thyssen. Es decir, yo no sé, probablemente el Thyssen, por su dimensión internacional, tenga algo de más valor que la del Banco Santander. Entre otras cosas, explicar que, como todo el mundo sabe, el Banco Santander es la suma de muchas fusiones que desde hace tampoco tantos años, cuando Emilio Botín inició la expansión del Banco Santander. El Banco Central, el Banco Hispanoamericano, el Banesto, el Popular ahora, y todos estos bancos, antes de ser fusionados por el Banco Santander, el Grupo Santander, tenían sus propias colecciones privadas de cuadros. En algunos casos, Central Hispano dice, el Banesto también, de valor incalculable por sí mismas. Digo para que la gente se dé una cuenta de la dimensión, insisto, y porque la gente lo entienda, yo utilizaría la comparación con el Thyssen, con el Museo del Thyssen, ¿no? Se calcula de no menos de 1000 obras, digo porque la magnitud, y en este caso sí que aguanta la comparación con el Thyssen, que aproximadamente son también del orden de 1000 obras, digamos, la colección permanente o privada, ¿no? Porque luego, como todo el mundo sabe, tanto el Thyssen como seguro, lo que se va a hacer en el Paseo Pereda, va a haber, digamos, exposiciones temporales y de rotación, esto es seguro, ¿no? Entonces, una noticia que a mí me sorprendió y modestamente entendí la magnitud de manera inmediata, ¿no? Sobre todo porque había alguna duda respecto del compromiso de Ana Botín con Cantabria y con Santander, del compromiso que el viejo Botín, su padre, manifestó. Todo el mundo sabe que Emilio Botín
trabajó de manera entusiasta en el proyecto de Comillas, hizo la inversión de 300 millones en el CPD de Solares y fue el que inició, aunque no terminó, siendo presidente también de la Fundación Botín con el Centro Botín, ¿no? Entonces el compromiso de Emilio Botín con Cantabria está fuera de toda duda y de luego yo estaría dispuesto a defenderle en ese sentido, no en los negocios bancarios, los que no entiendo y podría o no ser criticable, pero su compromiso con la ciudad y con la región. Entonces había alguna duda si Ana Botín, yo creo que Ana Botín, con esta propuesta que ha hecho y que ya da muchos pasos, se va a consolidar como un buen, digno sucesor, no solamente como presidente, sino como hija y su compromiso con Cantabria, ¿no? Entonces, el proyecto va a ser ubicar en uno de los edificios esta colección que es privada y para exponerlo, con lo cual va a aportar a Santander un nuevo atractivo de valor, en mi opinión, incalculable, teniendo en cuenta que hay otros proyectos de los cuales ya hemos ido dando cuenta para convertir a Santander en una ciudad muy atractiva desde el punto de vista, aparte de lo cultural netamente, ¿sí?, como un polo de atracción de un turismo con una alta capacidad adquisitiva, que es el turismo cultural. Porque la gente habrá oído seguramente en más de una ocasión que ya existe el Centro Botín, que hay un proyecto muy avanzado para localizar en lo que era el Banco de España, asociado con el Reina Sofía, la colección La Fuente, y con un compromiso del Reina Sofía también de hacer exposiciones, digamos, de rotación o temporales, ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo ya sabe también que se va a hacer la colección residencial en Santander, la colección de En Aire, de la colección privada también, y luego el MAS está en un proceso de renovación. Sabemos y esperemos que se desarrolle también el MUPAP, que se va a localizar en Puerto Chico, en lo que era la vieja Diputación, con lo cual si dibujamos este escenario para Santander nos daremos la cuenta de la importancia que tiene el proyecto Pereda. Fernando, hablamos efectivamente de un proyecto, bueno, en muchos aspectos culturalmente es muy potente, va a suponer un gran enriquecimiento para la ciudad de Santander de manera cultural, pero quería conocer también tu opinión en el aspecto urbanístico, sí, lo que va a suponer este proyecto para una ciudad como Santander. Apuntaba brevemente al principio, ¿no?, que esto debería ser considerado como un proyecto de ciudad. Lamentablemente no hay muchos espacios para el consenso entre la oposición y el gobierno. Esto vale para Santander, vale para Cantabria y vale para España. Yo echo en falta, ¿no?, que haya un liderazgo que haga posible que haya espacios de acuerdo para defender unánimemente estos proyectos que hacen de la ciudad un proceso de transformación. Decía el arquitecto, que es conocido mundialmente, Chipperfield, aparte de hacer algunas modificaciones que han dado lugar a algunas críticas que yo espero que decaigan, por la solución arquitectónica que da al arco, que le va a hacer a bajar para poder comunicar las dos alas y ganar 1.000 metros más de espacio expositivo, que sería hasta 2.500 metros de espacio expositivo, lanzaba alguna idea que yo desde luego acojo. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ver esa parte de la ciudad para ver cómo la transformamos, porque es el centro de la ciudad y esto inmediatamente va a tener efectos limítrofes, ¿no? Él decía, se atrevía a decir, que estaría bien que municipalmente tomara algunas decisiones de peatonalización o semipeatonalización en el entorno. Yo creo que entre el espacio que va de la Plaza del Príncipe a la Plaza Pombo, deberíamos ahí hacer un esfuerzo, desde luego el ayuntamiento, el pleno de ayuntamiento, oposición y gobierno, ponerse de acuerdo, para ver cómo peatonalizamos eso. Porque es conocido que en la Plaza Porticada se va a cubrir, es un proyecto municipal en el que yo creo que hay un consenso absoluto de todos los grupos, que va a dar también una impronta. Si hablamos de que existe el Centro Botín, el Banco España, el proyecto Pereda, cubrir la Porticada, el Banesto renovado, sabemos que el Club de Regatas se va a hacer un hotel de 5 estrellas y todo eso en un espacio que va entre la Plaza del Príncipe y la Plaza Pombo. Entonces tiene que ser la oportunidad para que de mutuo acuerdo todos los grupos municipales piensen a lo grande y piensen con sentido de responsabilidad general y no partidaria. Yo llamaría, ya sé que esto es probablemente un canto, en fin, de sirenas, pero me atrevo a apelar a la responsabilidad de cada uno de los concejales para que en este proyecto no se haga política partidaria,
piensen a lo grande, piensen en el futuro y piensen cómo dar un, digamos, arreón, en el sentido así más vulgar de la palabra, a Santander, que necesita mucho shock de modernidad. Santander ha perdido muchos momentos muy importantes para pegar estirones y no estamos en condiciones de quedarnos atrás ante la oportunidad que nos ofrece en sí mismo ese proyecto y en ese contexto esa oportunidad. De aquí a 3 años, si fuéramos capaces de establecer estos cauces de comunicación abiertos, estos cauces de consenso, sin oscurantismo, informando a los ciudadanos que se pueden ver afectados y que efectivamente reclamen sus derechos. No hay que dejarles atrás. Pero yo creo que la política, que ahora no va por esos caminos, tiene que encontrar el acuerdo entre ellos para ganar el acuerdo de todos, pensando en un Santander a lo grande, en un Santander competitivo, en un proyecto que es ganador o ganador. Los proyectos culturales de esta naturaleza, o ganas o ganas, porque cada vez hay más gente en España y en el mundo que vienen aquí, lo decíamos el otro día con el balance del Centro Botín, que de 95 países, 25.000 personas habían pasado por nuestra ciudad. Y veíamos el otro día un ranking donde Santander y Cantabria estamos muy bien posicionados con la oferta cultural que no empieza y acaba con temas expositivos. Tenemos música, el Palacio de Festivales, el FIS, el Premio Paloma Ossí, tenemos las cuevas Patrimonio de la Humanidad, 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad. Podemos hacer de Santander y de Cantabria una referencia para competir con otros que nos singularice y que seamos referente. Y aquí es lo que yo llamo el liderazgo que tienen que tener, en este caso el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, para participar con la oposición, es decir, no dejándola, que la oposición no tenga la sensación de que se les oculta algo, que quieren hacer política partidaria, proyecto de ciudad, proyecto de región en otros momentos, porque yo creo que es una oportunidad que de hacerla bien, desde luego convertiríamos a Santander, insisto, en un polo de atracción, en este caso desde el punto de vista del turismo cultural, pero se me ha olvidado decir que una de las transformaciones pendientes es ver cómo soterramos los coches del Paseo Pereda. Por simplificar y aprovechando los contextos, tenemos la obligación, un espacio de tiempo corto, de que la ciudad de Santander y la ciudad de Torrelavega, que son más de 50.000, se vean obligadas a hacer leyes para proteger a los ciudadanos de la polución, y el cálculo que tenemos, si aplicamos los criterios de Madrid y los criterios de Barcelona, 90.000 vehículos, que es el 30% del parque de vehículos que tiene Cantabria, no pueden entrar en Madrid Central ni pueden entrar en Barcelona porque no cumplen. Y en Santander nos vemos abocados a eso. Tenemos que hacer una revolución desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista de la peatonalización, desde el punto de vista de la movilidad urbana sostenible, con aparcamientos disuasorios de periferia, con muchas políticas para no perder los trenes que pasan una vez en la vida y luego tardan mucho. Este es un tren de oportunidades que Santander tiene la obligación de aprovechar y sobre todo sus responsables, el Pleno del Ayuntamiento de Santander, tiene la obligación de no defraudar, desde luego a mí mismo, que solo me representa a mí, pero yo creo que a esta mayoría de ciudadanos santanderinos que viajamos, que nos gusta competir, que somos muy amantes de nuestra ciudad y que nos gusta alardear de ello, de su gastronomía, de su clima, de su playa, de su bahía, y también dentro de poco con una propuesta de arte moderno y contemporáneo que puede ser, si no imbatible, sí muy a la altura de ciudades como Málaga, como Bilbao, etcétera, y estar en la pelea que ya estamos con lo que tenemos ahora y dar saltos todavía de calidad para ser eso, esa referencia local, regional, nacional e internacional como consecuencia de la suma de todos estos proyectos, de manera destacada el proyecto Pereda de Santander. Me encantaría seguir hablando de este proyecto Pereda, pero claro, los problemas técnicos nos han robado tiempo del programa y ya saben que tenemos que continuar. Fernando Pérez, muchísimas gracias. Gracias. Un proyecto que ponemos aquí un punto y aparte porque seguiremos hablando sin duda de ello. Muchísimas gracias, Fernando. A ti, Lucía.